Programa especial 7 de noviembre. Salutación a la fecha a cargo del profesor Miguel Rojas Bautista. En este 7 de noviembre, la Unidad Educativa Antofagasta de Tupiza saluda a los 211 años de la Batalla de Suipacha, haciendo llegar el más ferviente saludo de respeto y honor a quienes nos legaron una patria libre y soberana, a la cabeza de Pedro Azaya y sus valerosos chicheños que junto al ejército argentino libraron la primera batalla en las valerosas playas de Suipacha. De ahí el escudo de Tupiza, la patria a los vencedores de Tupiza. Pensamiento: la victoria es siempre para quien jamás tiene dudas. Reseña histórica a la fecha a cargo del estudiante Shirley Marca. La gloriosa batalla de Suipacha en homenaje en sus 211 años. En la trascendencia de la batalla de Suipacha, el 7 de noviembre de 1810 fue el primer triunfo conseguido en la región de los Chichas, Suipacha, en aras de la independencia del Alto Perú, hoy Bolivia, y una gran victoria para ir consolidando la independencia argentina. Causas: el régimen opresor impuesto por España, la independencia de Estados Unidos en 1776 y la Revolución Francesa de 1789, las revoluciones indígenas de 1770 y 1771, las revoluciones del 25 de mayo en Chuquisaca y 16 de julio de 1809 en La Paz. Situación geográfica de los Chichas: en estos momentos había una sola unidad geocultural entre el norte argentino, Tarija, Sinti y Chichas, territorio valioso por su riqueza y estratégico por ser paso obligado a Buenos Aires, Lima, al Cerro Rico de Potosí, Tarija y Chile. Tarija y Chichas en ese tiempo eran dominio de la Intendencia de Salta por disposición de cédula real del rey Carlos IV en 1807. El primer ejército argentino. El 25 de mayo de 1810, la Junta de Gobierno de Buenos Aires, presidida por don Cornelio Saavedra, se pronuncia por la libertad y envía al Alto Perú un primer ejército argentino. Sus propósitos fueron proteger la independencia argentina, integrar a la Audiencia de Charcas a su dominio y amenazar el virreinato de Lima. Avance argentino hacia Tupiza. Sale de B. Aires en junio de 1810 con la intención de controlar Tupiza. Tuvo como jefe político a Juan José Castelli y jefe de vanguardia a Antonio González Balcarce. Los realistas querían dominar Tupiza a la cabeza de Vicente Nieto, presidente de la Audiencia de Charcas, Paula Sanz, gobernador de Potosí, y José de Córdoba, jefe militar. Fuerzas humanas chicheñas: gente valiente para la lucha y diestros jinetes, de sentimientos patrióticos y conocedor de su tierra, participó decisivamente en las guerrillas, junto a los cauchos de Salta, en la republiqueta de Sinti e integrada a las fuerzas de Tarija. Se integran salteños, tarijeños, chicheños, sinteños. El ejército argentino recibe la contribución de los cauchos de Salta, comandados por el memorable Martín Güemes, tarijeños por José Antonio Larrea y el Moto Méndez, chicheños por Pedro Arraya, Juan José Campero y sinteños por Vicente Camargo. Es trascendental el encuentro de Mojo el 10 de octubre, donde las fuerzas patrióticas a caballo se integran para defender a los derechos de la patria. La población de Suipacha es un poblado histórico y ha sido reconocido como santuario cívico nacional y patrimonio histórico republicano. Cada 7 de noviembre en Suipacha se rinde homenaje a la batalla, donde se reúnen dos pueblos hermanos unidos por la historia, Argentina y Bolivia. Honor, gloria y gratitud a los vencedores de Suipacha. Quien busca un noble pasado en los pliegues de nuestra historia, es una lucha que no da descanso ni dejarse para otro día. El hijo bien nacido de esta tierra busque con ahínco su digno origen. Es de fuerza hallar nuestra herencia y dejarla a los hijos del mañana.
pensamiento. Pedro Arraya, el genio gigante, con sus aguerridos chicheños, puso fin al ejército colonizante. Poesía a cargo del estudiante Paola Ventura Saavedra. Suipacha glorioso. Dichosa la tierra que fecunda Suipacha, cual lugar glorioso se alzó a la libertad. Aún pasando los años, se escucha el eco de la gloriosa victoria. Las provincias gritaban ante el yugo de la esclavitud, y los hijos de los Chichas y del Río de la Plata, unidos, lucharon por patria y libertad. Esta tierra sagrada de Suipacha se siente la sangrienta guerra fuerte y tenaz que nuestros héroes sostuvieron con valor. Se siente muy cerca la victoria, redoblan los refuerzos y se consigue la gloriosa victoria en menos de una hora. Tus montañas, riscos, ríos y cielos fueron testigos de la gloriosa victoria del patrio pabellón. Gracias. Pensamiento, acción heroica y perpetua libertaria por la independencia, símbolo de gloria. Danza cueca chicheña a cargo de los estudiantes de la unidad educativa. Chalas, se va la primerita. Pensamiento. Se instaura que aquí nació la patria, el clarín del Suipacha dio la victoria. Número musical, Mi desventura de Willy Alfaro, por estudiantes de la unidad educativa. La flor hermosa de mi corazón, ¿por qué será mi sufrimiento? Yo la quiero, suerte fatal, mi tormento. Yo la quiero, suerte fatal, mi tormento. En la tristeza de mi soledad, no puedo hallar
cielo. Cruel destino me ha de llevar a la muerte. Cruel destino me ha de llevar a la muerte. Ya no quiero más sufrir tanto. Tanta fue mi desventura. Ay, 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 que me muero. Tanta fue mi desventura. Ay, 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 que me muero. Ay, la, 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 ay, la, 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 la. La, 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 la. Tanta fue mi desventura, ay, 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 que me muero.